El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene preferido o preferida para la candidatura presidencial de Morena en las elecciones del 2024. En su conferencia de prensa mañanera del 12 de octubre, AMLO señaló que la ciudadanía será quien decida quién será el candidato o candidata de Morena. No tengo ningún preferido, alguna preferida, hablando en términos de pluralidad de género. ¿Quién lo va a decidir? En su momento, el ciudadano, la gente está muy despierta. Dijo el mandatario, quien considera que la encuesta es el mejor método, puesto que es democrático y toma en cuenta la opinión del pueblo. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias.